José Luis Esper, ¿cómo estás, José Luis? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Decidido feliz, a ser feliz. Candidato a gobernador sí, en la sí. provincia de Buenos Aires. Sí, sí, muy contento. Muy contento de haber tomado la decisión. Muy contento de estar muy cerquita. El 4 de noviembre lo vamos a hacer. El lanzamiento de la candidatura a gobernador y presentando el equipo de trabajo con el cual hemos desarrollado y le vamos a presentar el 4 de noviembre las grandes líneas de las reformas que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires para que los bonaerenses tengan un gobernador bonaerense, como es mi caso, pero con una provincia para los bonaerenses. Bien al servicio de ellos la queremos Nobleza obliga, necesito preguntarte. Sí. O dentro de Juntos por el Cambio, distanciado de Milei, invitado a la interna de Juntos por el Cambio, porque hay algún ruido con eso. Yo hoy no estoy distanciado con nadie, ni con Milei, ni con López Murphy, ni con Juntos por el Cambio, ni con nadie. Esto es una propuesta recontra propositiva. ¿Esto qué significa? No es una frase hecha. Nosotros le vamos a hacer una propuesta a los bonaerenses y una provincia gobernada por un bonaerense, que es mi caso. Soy nacido en Pergamino, no soy ningún trasplantado de la capital, sé muy bien la realidad de la provincia, tengo empresas en la provincia, y le vamos a hacer una propuesta muy concreta a los bonaerenses, de un montón de reformas que los bonaerenses, si queda tiempo, algo hablamos, y aquel candidato, o sea, no va a haber ningún garante mejor que nosotros para los bonaerenses. Aquel candidato a presidente que nos asegure que va a ser el mejor garante de lo que la provincia necesita, para que nosotros, que somos los mejores garantes de la reforma que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, será con el que nos pondremos a conversar de la mejor manera. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una provincia que es una gran productora de commodities, es una mina de oro en commodities. Uh-huh. Agricultura, ganadería, minería, petroquímica, energía eólica, hidrógeno verde, etc. Ahora, la provincia de Buenos Aires, para que eso es, necesita de una política nacional Totalmente. De apertura al mundo. Totalmente. Sin retenciones, sin aranceles a la importación. ¿Qué candidato a presidente es de los que vaya a ver el año que viene, el que me asegura que quiere una economía con libre comercio, con cero retenciones, con una profunda reforma laboral? Bueno, nosotros nos vamos a poner a conversar, solo a conversar, con aquellos que nos aseguren esto. Si vamos a estar con algún candidato a presidente o no es una quimera. A lo mejor vamos con boleta corta, ¿eh? Ah, si eso no hay, te quería decir. Puede ser boleta corta. Si no hay ningún candidato a presidente que nos asegure a las bonaerenses las cosas que los bonaerenses necesitamos para hacer una provincia para los bonaerenses y no para las mafias que hoy gobiernan la provincia, iremos con boleta corta. Vos sabés que entre la expectativa que genera el arco liberal en la Argentina, Milei candidato a presidente, Per candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Yo no lo descarto. No lo descartás. No lo descarto, pero... ¿De qué va a depender? Va a depender, insisto, de cuánto sea el compromiso de cualquiera de los que estén en la presidencial, de que bien, van a hacer las cosas que se necesitan. Pero hablemos de Milei, porque, sí. porque Milei, sí. vos construiste primero con Milei. Milei, el primero con el cual estuvo, fue con nosotros. Por eso. Después decidió irse. ¿No? Él decidió irse para hacer la suya y tiene todo el derecho en hacerlo. Ajá. Y ojalá que le vaya bárbaro, que le está yendo muy bien, pero el que decidió irse... Si él viene y te dice, a mí me gustaría que fueras candidato a gobernador de... ¿Qué querés hacer a nivel presidencial? ¿Cuáles son las alianzas que va a estar? ¿Cuáles son las alianzas que va a tener? ¿Realmente no querés hacer comercio con China, como dice él hoy? Pues yo quiero comerciar con todo el mundo. Realmente vamos a ir con el crucifijo en la mano, a mí no me interesa. ¿Y si Juntos por el Cambio te invita a una interna, por ejemplo, con Santilli? Porque creo que Santilli lo ha... ¿De qué es lo que piense el líder? Pero todavía tampoco Juntos por el Cambio puede saber cuál va a ser el candidato a presidente. Entonces yo hoy te digo, vamos solo. Uh-huh. Hoy avanza solo. No, es Avanza Libertad, más que solo. 700.000 votos logramos el año pasado. Uh-huh. 8% del padrón. Espacio en la provincia de Buenos Aires. El más votado de todo el liberalismo en la Argentina el año pasado. Así que solo no vamos a ir nunca, porque Avanza Libertad ya es una fuerza muy grande en la provincia. Y hoy ya muchísimo más grande de lo que era el año pasado. Te veo, te conozco hace mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, te vengo embalado, para decirlo en cordobés básico. Pero sí, te hago una pregunta y seguramente te vas a lanzar, vamos a tener oportunidades para charlar. Desde el Turco Asís, que dice que es la provincia inviable, la provincia de Buenos Aires. Hay muchas ideas en torno a la, digamos, división que debería hacerse de Buenos Aires. ¿Te parece gobernable Buenos Aires? Con su conurbano indómito, lleno del principal cinturón de pobreza. Es como la Argentina. Sin reforma, sin dinamitar a la Argentina, sin dinamitar a la provincia de Buenos Aires, nada es viable en Argentina. Formosa, no hay nada viable. Pero te ves entrando en las villas, te ves entrando en el conurbano más profundo, donde están los punteros políticos. Nosotros, en las villas, en el conurbano profundo, nos va bárbaro. Fuiste bien recibido. Muy bien recibido, muy bien recibido. ¿Crees que le podés durar votos, por ejemplo, a un votante kirchnerista? Sin duda, porque el votante kirchnerista podrido de vivir en la miseria por de lo que el modelo kirchnerista representa. ¿El modelo kirchnerista qué representa? Cada vez más miseria termine siendo una adicta a algún plan social o a la ayuda del Estado. Nosotros queremos que la gente sea absolutamente independiente. Independiente, pero no en el sentido del conservadurismo de canapé o del liberalismo de canapé, sino independiente y libre en el sentido que se pueda erguir sobre sí misma.
misma, que se sienta digna con su laburo del plan social en el Estado. Yo no tengo ningún problema con el Estado, pero sí que se sienta digna con su trabajo. Te veo con No, nosotros queremos hacer una provincia para los bonaerenses. ¿Eso qué significa? Dar vuelta a muchas cosas en la provincia. Que los municipios sean autónomos o casi autárquicos, prudentemente, pero que recauden los impuestos. Por ejemplo, yo le sacaría, o le vamos a sacar a la provincia, el inmobiliario rural, que lo recauden los municipios. Y eliminamos la tasa residual. Que el inmobiliario residencial lo recauden los municipios. Sacamos el ABL, sacamos la seguridad de higiene, sacamos el impuesto a la mampostería. Se viene una Buenos Aires.